Oiga, esta noche abrió sus puertas Plaza La Isla, un nuevo concepto de espacios comerciales y de entretenimiento. La ceremonia de inauguración fue presidida por autoridades estatales, municipales y directivos de Plaza La Isla. Vamos a enlazarnos en vivo con nuestra compañera Elka González, quien tiene los pormenores. Saludos, Elka, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Nos encontramos en Plaza La Isla, Cabo Norte, en donde el día de hoy se llevó a cabo el corte inaugural oficial a manos del director general de Grupo Gipsa, Abraham Cavabie. En representación del gobernador Mauricio Vila se encontró Ernesto Herrera Novelo, secretario de Fomento Económico. A quien también pudimos presenciar hoy aquí fue al presidente municipal de Mérida, Renán Barrera Concha. En su discurso, el director general de Grupo Gipsa, Abraham Cavabie, dijo esto. Para nosotros, Gipsa, el concepto La Isla y el proyecto La Isla tiene un valor muy particular. Lo creamos hace más de 12, 13 años, algunos de ustedes lo conocerán, en la isla Cancún, luego Vallarta, Acapulco y en fin, muy poco y muy selectivo hacemos el concepto de La Isla, ya que de verdad tiene que cogenerar lo que su nombre lleva. Para los que no nos han seguido últimamente, hace unos años Gipsa se dio la tarea de generar una nueva categoría en el tema del entretenimiento y del consumo que se llama Moltretainment, siendo este la Isla Mérida el segundo que abrimos en el país de un programa de cerca de 16 más. El primero se abrió hace unos meses atrás en Puebla, pero este es el segundo, el más grande y el con mayores opciones que estamos dando. También en su discurso, el presidente municipal de Mérida mencionó lo siguiente. Hacer de esta envergadura, de esta trascendencia para la ciudad, de este nivel también de inversión, como se estaba presentando en ese momento, en ese entonces, en un papel. Luego, pues, con la buena fe que siempre hemos tenido de creer que las cosas se van a lograr, 5 o 6 años después aquí estamos. Han pasado 2 administraciones municipales, 2 administraciones estatales, y me da muchísimo gusto el poder estar aquí en esta segunda ocasión que tengo la oportunidad de ser presidente municipal para inaugurar lo que en mi primera ocasión como alcalde fue un bosquejo, fue un proyecto en donde a todos nos temblaban las piernas, tanto a los que iban a presentárnoslo como a nosotros porque era novedoso. Pero déjenme darles un dato importante. La inversión que ha realizado Grupo Gipsa en este desarrollo representa y es equivalente al 66% del presupuesto que tenemos en la ciudad para todo un año. Ese es el nivel de la inversión que hay aquí. Como podemos observar, este fueron las palabras de quienes estuvieron a cargo en el corte inaugural de la Plaza La Isla. Asimismo, también estuvimos en un recorrido por todas las instalaciones de este centro comercial. Estas celebraciones se van a estar llevando a cabo todo este fin de semana. El día de mañana, al mediodía, se va a estar llevando a cabo una ceremonia con el youtuber Juanpa Zurita, así como también a las 8 de la noche se va a llevar a cabo el concierto de Carlos Rivera en el Teatro de la Isla Mérida. El día sábado a las 4 de la tarde se va a llevar a cabo una demostración de aviones aquí en la Plaza La Isla, Cabo Norte. Hasta aquí mi reporte, Antonio. Regresamos contigo al auditorio. Gracias, Elka. Muy buenas noches por esta cobertura informativa. Eclipse, televisión digital.